Welcome to my channel, Fernando Relax. Let's see what's going on right now. Come on. Bueno, en esta ocasión les traigo un paseo que hicimos en este pueblito que se llama Pioneer Town, que se encuentra en el condado de San Bernardino, muy cerca de Yucca Valley y de Joshua Tree. Y pues no es un pueblo fantasma, es un pueblo que fue fundado en el año 1946 por un grupo de actores y gente famosa de Hollywood que pretendió hacer de este lugar un set para sus grabaciones, obviamente con la temática del western, del viejo oeste. Y bueno, todo tiene que ver con aquello. Aquí el museo presenta memorabilia y cosas referentes a películas importantes que se han filmado en este lugar. Siempre los lugares con historia me resultan muy muy interesantes, independientemente si somos aficionados o no a este tipo de películas o a este tipo de cine, pero simplemente el saber todo lo que ha pasado por estas calles, por estos locales, por esta parte de Pioneer Town, pues representa mucha historia para todos los californianos, así que se me hace un lugar sumamente interesante. Curiosamente, en este lugar hay una política muy especial y muy estricta en referente a lo que se puede grabar o filmar mientras estamos ahí. Aquí estoy enseñando la página de internet del lugar, donde muestran lo que se permite y lo que no se permite hacer. Obviamente sí se puede grabar, tomar fotos a la familia, a los que estamos ahí, porque se entiende que no se hace como un negocio o que no es una superproducción, pero si se pretende hacer algo más grande se necesita pedir un permiso. Curioso. Bueno, y aunque en realidad es un set de grabación el pueblo, pero sí hay gente que vive ahí. Hay gente que vive ahí y que se dedica a criar ovejas y a producir jabones y producir ropa con la lana que extraen de las ovejas. Y gente que vive ahí que tiene diferentes actividades. Por lo tanto, siempre es y muy importante ser muy respetuoso cuando estamos en este lugar, tener mucho cuidado con no pasar de la privacidad de las personas que habitan en el lugar. Personalmente, a mí me gustan todos los ecosistemas, los bosques, las playas,
pero los desiertos me atraen de una manera muy muy especial. Este lugar se encuentra situado en un desierto, el área alrededor es desértica, pero hay muchos lugares muy bonitos. Al final del video voy a poner una serie de fotografías de lugares que podemos visitar, que puedes visitar, donde puedes hacer glamping, o sea una especie de camping pero con mucho caché, y también algunas propiedades, casas de la zona, para que puedas ver lo bonito que se puede construir aún en el desierto. Este restaurante precisamente es una de las principales atracciones del lugar y es muy conocido por la gran cantidad de famosos que han estado aquí, grandes personajes de la música, del cine, del entretenimiento. Así que te lo recomiendo, la comida está muy buena, el lugar muy bonito, muy buena la atención, y esos son algunos de los lugares que puedes conseguir para hospedarte: glamping o algunas propiedades que se encuentran en Airbnb y que puedes rentar por la noche, 2-3 noches, y pasar un muy buen tiempo en el desierto disfrutando de esos paisajes y de este clima maravilloso de California. Si te gustó el video, pues como siempre dale un like y suscríbete, es muy importante para que estemos conectados. Gracias, bye.